Energy communities are organizations that generate, consume, store, and distribute clean energy from renewable sources. Energy that is administered by the community allows the economic and social benefits of renewable installations to remain in the territories. With energy in the hands of people and communities, climate, economic, and social challenges can be addressed practically and comprehensively. During the past 3 years, we implemented the pilot project Energy Inclusion as a driver of community-centered development in 3 indigenous reservations in Tolima province, Palma Alta and Tamirco in the district of Natagaima, as well as in Ilarquito, which belongs to Cojaima. Photovoltaic energy solutions such as submersible pumps, electric fences, as well as refrigeration and freezing systems were integrated to strengthen the community's productive systems. The project also included the promotion of internal organization mechanisms. 11 community energy managers were trained in order to ensure the sustainability of the systems. Let's hear what this project implied for the local communities. Buenos días. Mi nombre es Marisol Culma. Vengo del resguardo Pijao y Larquito. Y pues soy técnica comunitaria. Pues mi nombre es María Bonifacia Pache Manjarres. Yo hago parte de acá del resguardo indígena Tamirco como cabeza de familia. Lo que más me gustó pues que tenemos esas nuevas tecnologías en nuestro resguardo. Se iba mucho la luz, nuestros potreros no habían cercados eléctricos y ahorita pues ya los tenemos. Y también con lo que es el riego, pues tenemos lo que es para los sembrados y también para el ganado, los animales. Y para nosotros el uso también de nuestra comunidad. Con el sistema de del bombeo de agua, porque pensamos también en eso, porque es que acá siempre nos tocaba que cargar el agua al hombro para hacer uno el almuerzo comunitario, o cuando se venían los veranos nos tocaba también que cargar agua para lavar el pescado y no podíamos entregar harto. Desde luego no podíamos entregar pa Ibagué ni pa Neiva porque pues cómo, no había la posibilidad. Antiguamente nosotros veníamos que no se podía sacar pescado porque a dónde se guardaba, se nos dañaba. Pues me ha parecido todo bueno, aprendimos a lo que es manejar la bomba solar, aprendimos a manejar la cerca eléctrica también y a instalar un poquito. Ahora con el sistema de bombeo tenemos la opción de que nosotros podemos entregar hasta 3 toneladas porque el agua nos es capacitada para este lavado. Con el sistema de refrigeración nos sirve demasiado. Ahorita ya tenemos mejor calidad de vida. Otros compañeros le dicen a uno, déjeme tener el pescado ahí 15 días, 20 días, bien refrigerado o congelado, como lo quiera. Pues él trae todo su sistema para uno tener, como uno quiera tener el pescado ahí. Este proyecto que nos dio esta opción, ahora nosotros no necesitamos sino que haga sol. Privilegiada que me dieron esa oportunidad de poder aprender, poder estar en este grupo de técnicos. We are driven to continue working hand in hand with communities to achieve a just and sustainable energy transition.